¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la bonita y caótica Ciudad de México y también nos encontramos a bordo de una Honda Rebel 500 que muy pronto le vamos a grabar el review. Estén muy pendientes. La verdad es una moto que me ha encantado, pero eso lo veremos en su review. El día de hoy es una nueva edición de observaciones diarias. Realmente no sé en qué número vamos, si en el 28, en el 29, en el 30 o 31, pero ya saben que aquí en edición siempre les pongo en qué número vamos. Y ya saben, estos videos son recopilaciones que voy captando con mi cámara y también con esta en mi día a día, cosas interesantes que llaman bastante mi atención, así que vamos haciendo estas recopilaciones y hacemos estos videos. Y bueno, amigos, sin más parloteo, vamos a comenzar con estas observaciones diarias. Su alerochito. Está bien curioso este bocho porque trae un alerón, pero súper chiquititito. Está bonito, se ve que está cuidado, pero siento como que ese alerón no va ahí. Yo se lo quitaría, pero cada quien, ¿no? ¿Qué desmadre hay? Ay, ¿cómo es posible que pasó eso? No, hombre. Uy, aguas, aguas, carnales. No más. Gracias. Gracias. Nos vemos, Cari. Paso, paso, paso. Cámara Ivone, vámonos. Vámonos a chacalear. Ay, está bien chido esta motito. El día de hoy andamos roqueando esta bonita NMAX, que wow, se siente bien padre, ¿eh? La verdad se siente muy diferente a las otras motonetas que he manejado. No vibra tanto, o sea, sientes muy suave todo y tienen una respuesta bastante buena, ¿eh? Ese vinil está bonito, morado uva. Es bien cómodo en esto. Sí cambia mi percepción de la movilidad en moto, una motonetita de este calibre, la verdad está muy chida porque tampoco es barata, yo creo que sí anda entre los 90 mil pesos una de agencia, porque esta es Yamaha. Yo creo que pues sí vale la pena, Pásale, pásale. ¡Ay, señora! ¡Señora! No sé si se ve en cámara, pero ahí se ve el arco iris. Después de la tormenta, amigos, sale el arco iris. Así que pasamos un momento un poquito malo. Bueno, no tanto, pero pues sí que para muchas personas solo sería de ¡no, demonios! Dice que después de la tormenta sale el arco iris. Entonces, amigo, si estás pasando por un mal momento, aún no es el fin, amigo. Todo se va a solucionar. Así que hay que encontrar el arco iris al final del camino.
¿Qué dice este carnal? Ahora sí, ya viene el nuestro. En eso sí tenía sentido, ¿eh? Estaba su semáforo, yo por eso no me pasé. Pero... ¡Ah, no! Por fin me encontré el carro de los memes. No manchen, amigos. Ese carnal trae un difusor. O sea, lo que trae es para abajo del carro. Es un difusor y tiene... los escapes falsos, y ese carnal los trae arriba como escape, como alero, y ya lo he visto en varios memes. Bueno, cada quien tunea su carro como quiere, ¿no? no manchen, amigos, hasta apenas como que me cayó la onda de este camionetota. Está enorme, abarca el carril completo. Pero ¿qué se considera camión, camioneta? Yo creo que mide lo que yo, la verdad, o sea, de alto yo creo que sí mide lo que yo, unos dos. ¡Hala! Mide 1.80, yo creo, de alto, del suelo hacia la batea. Está bien altote esa cosa. ¡Wow! Creo que es Chevrolet, Hummer. No manches, está enorme. ¿Eso ya se considera un tractocamión o qué? Sí, está muy grande, ¿eh? Wow. Yo creo que debe ser bien difícil encontrarle estacionamiento, ¿no? Camionzote. A ver. Órale, es como una Humvee. Órale, está enorme esta cosa. ¿Qué marca es? Ni se le ve la marca, pero sí está enorme. ¿Qué habrá pasado ahora? Pasó. Ah, un choque. Oh, no manches. No manches. No, sí estuvo fuerte. Yo creo que sí venía rápido, ¿eh? Anden con mucho cuidado, amigos, sea auto o motocicleta. El día de hoy les voy a mostrar esta hermosa sinfonía de un dos cilindros con escape Two Brothers y Full System. Wow. Suena riquísimo. Muy, muy bien. Y también tiene unos frenos que, wow. Despega bien cañón. Te llama muy la atención. Ay, señora, decídase. Con las intermitentes no leo qué onda. Changos ahí. Uy, estuvo fuerte el trancazo, ¿eh? Bueno, más o menos. Bueno, ¿fue con el camión? No manches. En esta ocasión el día se veía bastante normal, pero de un momento a otro comenzó a llover. Pero de esa lluvia con gotas bastante gordas que no te mojan tanto y te secas muy rápido. Yo pensé que iba a ser una lluvia rápida donde no me iba a mojar tanto, pero después de un ratito me empecé a empapar y decidí ponerme el impermeable. Me voy a refugiar aquí con estos compas. Aquí ya todos nos refugiamos. Es que de repente se soltó bien cañón. Ya me empezó a mojar bien gacho. Vamos a ponernos el impermeable.
darle. Nos vemos. Lo peor de eso es que después de ponerme el impermeable, dejó de llover. Ah, no manches, sí se clavó bien, ¿eh? Y triple. Manches, sí se clavó bien, van a bajar. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, mano. No se peleen, manos. Le está reclamando. Sí, el biker tuvo la culpa. Lo admito. No llegó a nada. Le dice, no, tú, que quién sabe qué, que quién sabe cómo. Pero nada, no va a llegar a nada más. Nada más es este. Sí, nada, no llegó a nada más. No se peleen, amigos. No ganan nada. No ganan nada peleando. Y si la regaste, pues ya, ni modo, ya la regaste. Ya, ya, si te dicen pedo, pues ya, ni modo, ¿qué quieres que hacer? Pues si eres pedo. También uno hay que aceptar, pero no la riega. Ah, se cayó el árbol. A la madre, no manches. Se prendió, se cayó, yo creo que el árbol y se prendió ahí el cable eléctrico. A la madre. Y vean, amigos, antes de culminar el video les quiero enseñar lo que le pusieron a mi motocicleta los chicos de BDG. Estas luces como underglow, pero no es underglow porque el underglow va abajo del chasis como en los autos. Me da un vibe como las películas de Rápido y Furioso, la 1 o la 2, que los autos tenían lucecitas abajo. Y pues se los pusieron a mi motocicleta en color rosa. La verdad me gusta mucho el resultado, siento que combina muy bien con mi motocicleta. Y pues se las quería enseñar, ¿no? Porque por si ustedes tienen la idea de ponerle luces a su moto, pueden ir con los chicos de BDG. La verdad me gustó mucho el resultado, pero pues antes de culminar el video, yo creo que lo habrán notado a lo largo de este, que pues como que desprendía una iluminación morada la motocicleta, y tal vez se preguntaron qué estaba pasando, pero es porque tenemos estas luces. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si fue así, regálenme un like y compartan este video con un amigo para que crezcamos esta bonita comunidad. También no olviden suscribirse y picarle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo nuevo video. ¡Oh, me voy a mojar! ¡Oh, las botas! ¡Demonios, amigos! El día estaba súper soleado, no había ningún rastro de lluvia, y oh sorpresa, comenzó a llover. No me traje mi impermeable, traigo mis botas de piel que no son para moto y se están mojando. Ni modo, así tocó. Espero no se estropeen. También, amigos, no olviden seguirme en mis redes sociales. Se las voy a estar dejando aquí abajito en el comentario fijado o en la descripción. Sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estamos probando y qué videos estamos grabando. Y pues también ahí le des like a mis fotos que subo luego, ¿no? Y también no olvides seguirme en el TikTok, en el bonito TikTok. Ahí también hacemos videos divertidos, ocurrentes, uno que otro review en menos de un minuto. También ahí lo subimos en TikTok, ahí me encuentras también como Andy Snake Castillo. Y por último, pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como Andy Castillo 7, donde también ahí subimos videos que ya pudiste haber visto en el canal, pero luego que no agarran los datos para YouTube, pero sí agarran para Facebook, pues puedes echarte los videos de Andy Castillo. Ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Dale like, ya estamos muy cerca de los 16,000 seguidores en la página. Muchas gracias. Y pues eso ha sido todo por mi parte. Déjenme huir de la lluvia porque como que viene atrasito de mí y yo me estoy alejando. Como que la lluvia viene hacia mí, pero
yo corro más rápido. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por mi parte, por la parte también de la Honda Rebel 500 que nos prestaron los amigos de Honda. También ha sido todo. Me despido. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.